Esta es la parte 5 de dragones eliminados por copyright, ya que Dragon City copia diseño de películas o videojuegos sin permiso. Like y suscríbete para parte 6. De primero tenemos el dragón tuber, que un dato curioso, no hace referencia a ninguna película, ningún anime o ningún videojuego. Como están viendo, el dragón tiene el logo de YouTube y por supuesto YouTube denunció a Dragon City para que quitaran eso. Ahora el dragón tiene un diseño muy diferente, pero las animaciones se mantienen iguales. Por aquí tenemos el dragón genio, que antes el diseño del dragón genio hacía referencia al personaje de ficción de la película Aladdin. Por supuesto, Disney no se quedó atrás y denunció a Dragon City para que cambiaran el diseño, que ahora es completamente diferente. Por aquí tenemos el diseño anterior del dragón veneno, que hacía mucha referencia a Darth Maul, personaje de Star Wars. Por supuesto, Disney denunció a Dragon City otra vez y el diseño del dragón veneno es completamente diferente. Pero ahora ya sabes que